podemos dar ese salto, un salto cuántico que nos permita generar ingresos y también que nos permita pensar en el futuro y realmente entender lo que es invertir profesionalmente en los mercados financieros. Este video será muy importante para el canal porque lo primero que vamos a hacer y lo más importante es reconocer que nos hemos equivocado realmente. Hemos estado siguiendo un plan cortoplacista que no nos ha dado los resultados que realmente necesitamos y los que realmente nos sirven para tener la tan anhelada libertad financiera. Así que a partir de este momento tenemos un nuevo look en el canal y tenemos una enseñanza totalmente distinta y una visión que tenemos que transformar para poder lograr los objetivos. Algo que he venido probando y me ha estado funcionando súper bien y que tiene unos resultados que son totalmente increíbles y distintos a lo que hemos tenido hasta ahora. Así que acompáñame porque vamos a empezar desde donde todo tiene sentido y saber por qué ha pasado lo que ha pasado con nuestras inversiones, con nuestro trading y con nuestro sistema de inversiones online. Vamos con el video. Bien, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que a los que me siguen ahora en el canal les agradezco esos comentarios, esos likes, porque queremos reactivarnos con algo muy interesante que he venido trabajando durante los últimos meses. Un curso y unos contenidos totalmente diferentes y renovados. Aquí tengo mis redes sociales, porque igual ahí en TikTok seguimos dando análisis, viendo monedas, criptos, subidas, bajadas y algunos pronósticos, ¿vale? También en mi Twitter estoy montando algunos bots que nos han funcionado muy bien, pero que no los voy subiendo permanentemente. Y la invitación que es constante a nuestro VIP gratuito, ¿vale? Entonces, vamos al inicio de todo esto. El sistema educativo realmente fracasó y eso es uno de los componentes más importantes que vamos a ver en este curso que comienza en esta nueva etapa de contenido, donde vamos a hablar de esos tipos de inversiones que estamos haciendo y dónde viene el comienzo de todo esto. ¿Listo? Al final lo que quiero es que terminemos llegando y uniendo los puntos para obtener unos rendimientos y unas inversiones que realmente nos permitan llegar a largo plazo con mayores posibilidades, no solo de ganancias, sino de tranquilidad y felicidad, ¿vale? Entonces, el sistema educativo fracasando totalmente. ¿Qué debemos pensar cuando hablamos de sistemas educativos? Pues nos vamos de una vez para Finlandia, un lugar donde el producto o lo que están exportando incluso es eso, un sistema educativo basado en qué, basado en que la enseñanza se ha vuelto algo muy popular, no hay inspecciones, no hay exámenes nacionales, es decir, esas pruebas ICFES que hay acá, por ejemplo, o del saber, no hay evaluación de profesores. La mayoría lo hace por pasión, algo muy complicado acá. Y los profesores se sienten valorados por la sociedad. Es decir, ser profesor allá es algo que tiene realmente respeto y valoración por parte de la sociedad. Jornadas escolares muy cortas y cantidad de deberes muy bajos. A mí me ha pasado que aquí en Colombia y chicos se la pasan estudiando, haciendo tareas, imprimiendo cosas y al final de cuentas veo muy flojo en cuanto a nuestros resultados como país y eso tiene que ver mucho también con cómo está sucediendo nuestro sistema educativo. Y ya vamos a ver el por qué. Tengo una razón exclusiva y específica de por qué en Colombia somos tan malos en sistema educativo. Finlandia, en cambio, ha estado vendiendo, comercializando y publicando recientemente y con muchas actualizaciones importantes, miren los años, todo lo que es su plan curricular, o sea, su plan de estudios, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos cuando entramos a la página que nos dice cómo es el sistema educativo y qué es lo que hace Finlandia en cuanto a educación? Pues nos muestran que están con programas que van enfocados al desarrollo de la educación hasta 2030. Es más, están en el futuro, no están ni siquiera ni en el presente ni en el pasado, sino ya están proyectando el futuro de su sistema educativo con proyectos que determinan la calidad y que mejoran, obviamente, lo que están haciendo. Ya es lo mejor y están en
constante mejora. Ahora, ¿por qué nosotros en Colombia y los países latinoamericanos estamos pero tan fregados con el tema educativo? Y lo digo fregados porque es que estamos muy mal, estamos muy atrasados, estamos ante leyes y corrupción que no ha permitido que avancemos y veo muy lejos que esto pase. Les voy a contar el plan educativo nacional, o sea, el Ministerio de Educación Nacional va a darnos los lineamientos curriculares que hasta hoy se aplican. ¿Y cuáles son esos lineamientos? Los publicados en esta ley, en este decreto, que se publica en junio de 1998. ¿Oyeron bien? 1998. Es hablando de más de 25 años. Bueno, 25 años y unos meses. 25 años. Estamos aprendiendo, o por lo menos nuestros chicos, nuestros menores de edad, hoy en día están aprendiendo y nosotros aprendimos educación que se determinó y se designó en 1998. ¿Saben qué es lo más triste? Que estos lineamientos y estas leyes siguen prácticamente vigentes. Aquí les enseño el decreto prácticamente de los últimos que se hicieron y es el decreto de 2002. Por ejemplo, en 2002, ¿de qué se habló? Del sistema de evaluación. Y la vigencia de esto fue durante el gobierno del señor Andrés Pastrana, que no nos han dado mayor cosa. Y aquí está la parte de leyes de mineducación.gov.co. La ley del 94, que se actualizó con el plan de estudios del 97, ¿vale? Del 95 y decretos que hablan del manual de convivencia y el uso de los celulares dentro de las instituciones educativas. No hemos avanzado absolutamente nada en el sistema educativo y estamos prácticamente en el siglo pasado, ¿vale? Estamos en el siglo pasado. Aquí está la normativa de los celulares y aquí está incluso, miren que es un decreto pequeñito que dice que se debe regular el tema del uso de los aparatos celulares, pero que tienen obviamente unas libertades por parte de los estudiantes. Lo que más me sorprende, miren un plan curricular, un PI o un proyecto educativo institucional de un colegio cualquiera, no lo voy a mencionar ni siquiera, pero hablemos de cualquiera, y fíjense cómo aquí en el contenido, en la página, creo que 72, tenemos el plan de estudios. Si vamos allá a esa página 72, entonces fíjense lo que pasa. Ellos están dando cumplimiento a la ley 115 del decreto reglamentario 1860. La ley 115. ¿Y dónde está la ley 115? Ya lo hemos dicho, es esta del 94. Estamos realmente súper atrasados. En este comunicado, aquí en este último decreto, ellos también lo mencionan, el decreto, por aquí abajo hablan todo el tiempo de esta ley, de la 115, y hablan del decreto 224, miren, ley 115. Aquí tenemos el decreto 22, perdónenme, el número 2247. Por aquí lo mencionan también, sigue mencionando 1994. Y en una parte nos hablan aquí, 94, de nuestro Congreso de la República, que no sé más, y que esto se coincide basado en el decreto 2247. ¿De qué edad es este decreto? Del 97. En el 1997, pues actualizaron y dijeron que le daban vigencia y que reafirmaban el interés por mantener este plan educativo. Eso, la verdad, me parece muy lamentable y yo sé que muchos de pronto lo sabían, pero yo me niego a pensar y a aceptar que un país le esté enseñando a nuestros hijos, a nuestros chicos, a nuestros menores, a la primera infancia, planes educativos que datan desde hace más de 20 años en construirse. No hay actualizaciones, no hay nada nuevo. Y entonces lo que hacen es enseñar generalmente estas materias que ocupan más del 50% del horario y son biología, geología, geografía, lengua, matemáticas, una lengua extranjera que aquí no se nota, física, química, por aquí agregan lo que es matemáticas aplicadas y siguen con el tema de, bueno, física y química, obviamente, y la lengua extranjera que no se siente. Colombia es uno de los países que menos
bilingüismo tiene y de los que más atrasado está en el tema de una segunda o tercera lengua. Pues nos están tratando de enseñar o hay proyectos y miras, intenciones de que aprendamos Swahili, algo que parece a mí totalmente ilógico, pero estamos en eso, así de atrasados estamos. Y hay unas asignaturas específicas que deben ser, obviamente, educación física, religión, que debería en estos momentos no existir por el tema de la libertad, pero bueno, y aquí hablan de actividad emprendedora, música, tecnología, educación plástica y una segunda lengua, lo mismo, materias que son optativas y que son de libre configuración generalmente y no tienen fuerza, no tenemos resultados en ello. Ahora, ¿por qué toda esta reflexión y por qué todo esto del sistema educativo? Porque lo que primero tenemos que entender es que hemos sido educados a la antigua, chapados a lo clásico, con una educación totalmente desactualizada. Y esto nos está llevando al punto donde estamos. ¿Y qué nos enseñaron? El cortoplacismo, el empleo, la sumisión, la falta de creatividad, uniformarse, evaluaciones que dependen de unos números y los números. Números, así no tengan resultados visibles, son lo único que importa. Esa es la reflexión que quiero hacer y te invito para que empecemos a decantar esto y a olvidarnos de esto, entendiendo el problema de raíz, a olvidarnos de esto y a empezar una etapa en la que nosotros digamos, bueno, estamos desactualizados totalmente en lo básico, imaginen en lo avanzado. Estamos hablando de tecnología, inteligencia artificial, inversiones online, impuestos y demás. Entonces vamos allá porque necesitamos generar información que nos actualice y que no, y de entendiendo que estamos totalmente desconfigurados por lo antiguo y por lo obsoleto de nuestro sistema educativo, vamos a entender cómo podemos dar pasos agigantados, actualizarnos y estar de nuevo en el momento actual donde realmente debemos estar, gracias a nosotros y no a ese sistema educativo. ¿Qué materias deberían dar en la escuela que no dan hoy en día? Nutrición, inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia financiera, oratoria, ventas, felicidad y positivismo. Hay que ser positivos, hay que estar felices, pero con ese sistema de hace 20 años o de hace 30 años, la verdad es que es muy complicado ser felices porque estamos lejos de la realidad actual. Estamos en muchos escalones por debajo de lo que es el momento actual, la tecnología y demás. Y creatividad e innovación. Empezando que la creatividad y la innovación nos las cortaron siempre en los colegios, nos prohibían cualquier cosa que estuviera por fuera del plan curricular y todo tenía que ser tan rígido y tan monótono como es el uniforme, incluso que para hacer un día de gym day era un día al año y había que pagar por ello y era una forma de recoger fondos nada más. Entonces, todo ha sido un total fracaso. Y nuestro sistema de inversiones online, de crecimiento financiero, también ha estado, yo creo que un poquito anclado a ese atraso tan terrible. Por eso te invito a que empecemos una historia totalmente nueva. Reconozco que en el canal de YouTube nos equivocamos. Empezamos un proceso de cortoplacismo. Vimos las cripto y dijimos, aquí está, vamos a hacernos millonarios y realmente no pasó. Vimos algunos activos de riesgo, también tratamos de sacarles beneficios, no pasó y es porque nos faltó un plan y nos faltó un proyecto más ordenado. Eso es lo que los invito a hacer. Así que suscríbete, por favor, coméntame qué piensas del sistema educativo y nos vemos en los siguientes contenidos que van a estar basados en esto, en cómo podemos dar ese salto, un salto cuántico que nos permita generar ingresos y también que nos permita pensar en el futuro y realmente entender lo que es invertir profesionalmente en los mercados financieros. Así que te espero ahí en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Vas a ver cómo en este proceso nos vamos a ayudar muchísimo porque lo más importante es tomar conciencia y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Gracias por estar aquí. Éxitos, bendiciones. Bueno, en un nuevo video.